sabemos que no es competencia de ustedes, pero como está dentro del distrito, sí que nos gustaría que se tomara en interés la concejala. Yo, como mucha gente, ha sufrido mucho por las hipotecas, o sea, por la crisis, y no se ha podido pagar la letra. No es que no se ha querido, no se ha podido. Soy vecino de aquí del barrio y me dedico a la gestión de recintos feriales y quería preguntarle cómo van a solucionar el problema que tenemos los feriantes para aquí, para las fiestas de Usera. La caja mágica, que se repiense y se replantee con una nueva oportunidad y un nuevo uso, no tan oneroso para los vecinos de Madrid y que genere potencialidades y abierta a los vecinos. Se separe la mafia con la ocupación por necesidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Colaboramos desde la institución con el tercer sector no lucrativo, pero ¿dónde está el filtro del tercer sector no lucrativo? Me gustaría saber si vais a recuperar la gestión de los servicios y patrimonios privatizados o regalados en años anteriores, así como cuándo se va a realizar si realmente os decidís por la recuperación. ¿Qué va a pasar con las escuelas municipales de música? ¿En qué momento está en la negociación de que continúen las que están gestionando dichas escuelas? Y para el único colegio público que tenemos en San Fermín, resulta que de 3 aulas que tienen lo han agrupado a 2 aulas nada más y nos hemos quedado 11 madres sin escolarización de los niños. Soy una madre con 3 niños, soy madre soltera, me dieron la MV una vivienda según de 600 euros, cuando mi pensión de 300 euros. Sí, el mercado de Orcasur está medio cerrado, todo el mercado de Orcasur, hay 4 puestos nada más de mercado. No os tengo que contar cómo tenéis el barrio. Faltan en esta contrata entre los barrios de Carabanchel, Usera y Villaverde 200 y pico trabajadores. Para poder ir al ayuntamiento o si no podemos ir por tu seguridad, puedes venir al colegio cuando tú quieras o si no, te lo podemos mandar por correo. Nuestros barrios aquí en Usera están pues bastante desolados y bastante necesitados de actuaciones. Se ha generado deuda, se ha generado pobreza energética y situaciones muy precarias en los vecinos. Eso viene a consecuencias del olvido total y absoluto que estamos teniendo por parte de las administraciones. Tenemos 2 grandes cuestiones que son la educación y el empleo. Para nosotros, el colegio público, no solamente este, especialmente este, es el lugar mayor y mejor de contener el conflicto social que este barrio sería si no existiera. La educación para nosotros es como mencionarnos la madre. Vamos más lento de lo que creíamos que íbamos a ir. Tenemos más limitaciones de las que creíamos que íbamos a tener. Somos un poco, y esto ya lo digo por mí, quizá no tan hábiles como pensábamos que íbamos a ser. Para cumplir el programa tenemos 3 años, digo, a partir de ahora. No lo íbamos a hacer todo el primer año. También hay muchas cuestiones que nos hemos encontrado que, oye, tenemos que ir modificando, hay que cambiar reglamentos, nos encontramos en un marco que no sabíamos exactamente cuál iba a ser y que tenemos que ir modificando. Hay cosas que llevarán su tiempo. Yo, desde luego, no voy a pedir paciencia, voy a pedir exigencia, porque creo que es lo sano y lo bueno y que para eso están los vecinos y las vecinas y nosotros lo que tenemos que hacer es pues escuchar todavía más y procurar responder todavía más. En esta corporación, en este ayuntamiento, este es un ayuntamiento del pueblo, como lo habéis podido ver hoy, ¿no? Y es un ayuntamiento que está muy cerca y muy, muy abierto a escuchar a su gente, a sus ciudadanos y a recoger todas las propuestas y las demandas que nos hagáis llegar. Yo sé lo que fue la droga aquí. Me gusta deciros que este año en San Isidro premiamos un premio especial a las Madres contra la Droga, porque creemos que fue un movimiento de mujeres que hizo posible que muchas personas que hubieran muerto se salvaran. En aquellos años yo las conocí mucho, supe lo que hicieron aquí y en otros barrios, y por eso creo que ese homenaje que damos a esas Madres de la Droga es importante, porque es el identificarnos con una historia
de superación de los barrios, con una historia de iniciativas concretas día a día para ser lo que sois ahora y lo que habéis llegado y lo que habéis conseguido. Y vais a seguir consiguiendo, por supuesto, más cosas. Y no es que lo que vayáis a hacer llegue a mi despacho. A mí me gustaría que vinierais vosotros. Es una cuestión del metro, es muy fácil. En el metro se llega a Cibeles enseguida. Mi despacho es el vuestro. Venir a verme, venir a ver a Cibeles. ¿Vale? Venga.